tenemos un reto conjunto que es aumentar la productividad de nuestras empresas e impulsar un tejido empresarial que aporte más valor añadido a nuestra economía. El sector industrial es fundamental para la economía catalana. Representa más del 20% del PIB industrial español y, de hecho, lo lidera. Realmente, las pymes son el motor de la nostra economia. Però per continuar creixent, les empreses estem fent front a reptes com és la digitalització, el finançament i la sostenibilitat. La empresa empezó a crecer en España, sí. En un momento determinado, al final de los 90, dijeron, bueno, España está bien, pero al final tiene unas fronteras, vamos a ver otros mercados. Para ir hacia otros países, para abrir nuevos mercados, incluso luego en la segunda fase que hemos tenido, más hacia los años 2010, a década del 2010, esta década del 2020, expandir hacia otros tipos de actividades, el talento es clave, el talento es esencial, las personas son las que van a hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hemos ocupado bastante, yo creo, primero con menos sofisticación, ahora con algo más de programas elaborados, de atraer ese talento, retener ese talento, desarrollar ese talento. Yo creo que todas las empresas tienen un alma, tienen una manera de hacer, una manera de proyectarse, una manera de que los empleados quieran trabajar para esta empresa. Afortunadamente tuvimos la suerte de que un banco como BBVA creyó en esta idea y apoyó a estos jóvenes inconscientes, temerarios, valientes, y de alguna manera fuimos avanzando y creando eso, un restaurante que sigue hoy todavía después de casi 40 años, dentro de dos años cumplimos 40 años. Pues evidentemente hemos tenido que aprender también a gestionar una empresa. Hoy somos 300 empleados con 10 modelos de negocio distintos, en la misma ciudad además. En cualquier caso, no deja de ser también un crecimiento sostenido en el tiempo, orgánico, y que al final, bueno, nos vemos con una nueva generación mirando esta empresa con cariño, que también es importante, ¿no? Que tengamos pues a mi hijo, a mi sobrino incorporados ya en la empresa y con ganas de seguir. La banca somos el aliado natural, natural de la pequeña, de la pyme y del autónomo. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para estar en todo lo que es su proceso desde la creación como tal y puesta en marcha de la empresa, como estar en su día a día, como dar el salto a lo que es la expansión internacional. En BBVA estamos muy comprometidos con lo que es el tejido empresarial catalán, con las pymes y con las empresas y con los autónomos catalanes. En lo que ha sido el año 2023 hemos puesto a disposición de las pymes y autónomos y empresas catalanas nueva financiación para crecimiento por importe de 16.000 millones de euros. Esta cifra se va a 11.000 millones de euros en lo que llevamos de año. ¿Vale? Y la innovación ha sido clave para ir adaptándonos, ¿no?, a que estos productos pues, cada vez estén más alineados a las necesidades de nuestros consumidores. La innovación también ha sido clave para poder ser competitivos, porque al final tenemos muy claro el objetivo, pero todos los que estamos en empresas sabemos que esto tiene que ser rentable, ¿no? Que al final tiene que ser competitivo en un entorno muy complejo. Y aquí, pues, a innovar y tanto en producto como en proceso ha sido clave. Pienso que también ha sido clave el tener una mentalidad global. Entonces, vivimos la década de los 2000 como la gran expansión internacional, ¿no? Estamos en otro momento de evolución, ¿no? Y ahora estamos como muy volcados en el cliente, en entender, porque nuestro cliente también cambia, también evoluciona, ¿no? Entonces, veníamos de ser una empresa pues, que nuestro cliente natural era la distribución de material eléctrico, con sus necesidades. Ya hicimos una evolución y nos fuimos al mercado que le llamamos de la prescripción, es decir, ya nos íbamos a ver a la arquitectura, a la ingeniería, qué es lo que necesitaban para hacer sus edificios. Esto implica cambiar todo el modelo de negocio, cuando te cambia el cliente, ¿no? Y ahora estamos en otra ola que es cada vez más cerca del usuario. Aquí es donde entra la innovación. Ya no solo innovar en desarrollo de tecnologías y de producto, sino nosotros llevamos 10 años innovando en nuestros procesos internos, ¿no?
És evident que la importància que té les pimes pel sector teixit empresarial, tant a nivell estatal com català, no? Ja s'ha dit aquí, més del 99% d'empreses són pimes, ocupen el 60% de l'ocupació, diguéssim, genera moltíssima riquesa, i per això cal doncs, tot el suport que puguem donar de les pròpies administracions. Nosaltres hem vingut a ser aquí, hem vingut a facilitar la feina, som uns facilitadors, volem intentar apropar-nos a les empreses, és l'objectiu que tenim en aquest moment i, per tant, estem convençuts que de la suma d'aquestes voluntats entre la voluntat de col·laborar de l'administració hi ha doncs tot.